y primer circuito permanente de la región, gracias al Club Trial Bici de Cartagena, que lo ha inaugurado por todo lo alto con una prueba a nivel nacional. También lo ha hecho con una prueba de escuelas, con más de 90 participantes que han estrenado el recorrido cartagenero plagado de curvas y retos para los jóvenes ciclistas. Eso es lo que realmente satisface, que el mismo corredor es el que está diciendo que el circuito está muy logrado y muy, muy bien. En otras disciplinas es todo más reto y aquí es mucho más curvas, mucho más saltos. Sí, tiene algunos saltos. Esta me gusta más porque es más llana, te diviertes más. Está muy chulo, es muy técnico. Se podía quedar espectacular y la verdad que lo ha trabajado mucho y bueno, y solamente es verlo.